Desde el punto de vista de la alfarería, es la convivencia con la naturaleza, el respeto hacia el entorno natural. Yo creo que la artesanía está fundamentada en eso y la alfarería lo cumple muy, muy, muy cabalmente. Lo importante es transmitir conocimiento igual pues hacia múltiples sectores culturales, con necesidades también bastante diferentes. Unas de aprendizaje, son de rescate cultural. Otras son de mantener un conocimiento en forma viviente, más que ninguna de los otros acentos he mencionado. Niños, sobre todo, que son los portadores para el futuro, igual hay una cierta escasez en la educación. Les piden sí trabajos de alfarería, ponte con tendencias de aguita o de algún tipo, pero el educador no tiene mucho manejo como para transmitir de que ese trabajo llegue a crearse. Es más que nada una exigencia para una nota. Todo muy así, muy, muy de cumplimiento y poca transmisión. Que estoy contenta con hasta la hora, por lo poco y nada que se ha logrado con la artesanía, que yo he logrado con la artesanía. Porque como tengo una parte donde poder ir a vender mis productos cada 15 días, entonces tomo más contacto con la gente y logro vender algunos productos. Entonces eso significa que estoy logrando mi propósito y aportando con un granito de arena de que no muera la artesanía. Entonces creo que si nadie comprara artesanía, ahí estaría como un poco triste porque diría, ah, yo estoy mal. Pero no es así. Tengo clientes, entonces yo tengo contacto con la gente, le vendo los bolsos, los estuches, las carteritas y la gente se va feliz. Y el nivel de personas que me va a comprar también yo estoy feliz porque gente siempre relacionada con la educación, que son profesores o gente ya, gente linda. Entonces yo también me quedo contenta. No vendo, por ejemplo, los productos a un precio que se pueden vender en un mall o qué sé yo, pero siempre me queda mi colita, que es lo que yo necesito para poder seguir comprando mis materiales y poder seguir trabajando. La inquietud que me deja mi oficio es el vivir pensando cómo trabajar la parte social para todos los artesanos del país. No por regiones, como hay lugares donde hay beneficios sociales para algunos artesanos. ¿Qué tienen los trabajos? Me gustaría que ahora que el Consejo de la Cultura pasa a ser un ministerio, se preocupe de trabajar leyes sociales que protejan la salud de los artesanos y que tengan los beneficios que cualquier otro trabajador que cumple horario y que tiene contrato pueda disfrutar en los años que ya no pueda seguir trabajando porque la edad no se lo permite, porque uno realmente considera que para desarrollar el oficio que uno tiene, no hay edad para retirarse. Y sería muy, muy beneficioso y un reconocimiento como un chileno más dentro del progreso que tiene un país a través del aporte que hace el artesano con su artesanía, de que tenga leyes sociales adecuadas al oficio para que pueda tener una vejez digna y con un buen reconocimiento. Valía como un bien y perdió valor con el tiempo porque la gente se empezó a especializarse, no quería volver con la joya antigua, la miran. Aparte que la están sacando de las tumbas, ahora ya no la usan como ceremonial, sino que un signo de que murieron por ella, qué sé yo. Pero
ver que no se pierda el sentido original. Que si una joya es para una ceremonia, que se respete la joya como para ceremonia, que no se le cambie tantas cosas, no se le pongan otros colores a la, al mismo brillo. Porque si le ponía una estrella, una tapa de la cucha, se va a perder. Si le buscáis otra figura, igual, por innovar, de repente el artesano pierde el sentido propio. Que si tú querías rescatar una joya antigua, la recuperáis y la traéis tal cual como venía. Pero por dártela de innovador y todo como artesano, o por comerciarle el tema, le cambiáis algunas piezas para que se vea más bonita el ojo al de ahora. Sí, pero tampoco es... O sea, igual está válido, porque el pueblo indígena no es una foto, se puede mover. Pero no tanto, dice, no, o sea, no a perderse. Y no, pues, no sé, por nosotros los artesanos que tengamos una posibilidad en el mercado. Y que ese mercado esté en el tiempo, que sea durable, que no te vengan por la temporada que viene el guatripanto, ya necesitamos tal prenda, sino que tener la posibilidad de venderla para algún museo, para otro país. Bueno, al transmitir conocimiento de alfarería, yo creo que lo pertinente debería ser personas con un perfil, con un cierto acercamiento, un origen cultural. Ahí se genera el respeto hacia el decir, hacia el relatar, hacia el escuchar al relator y enriquecer esta convivencia, pues, a través de la creación con el barro. Es importante. No así cuando llegan múltiples sectores y hay manifestaciones más distractivas, entonces se hace una clase más que nada amena y no se profundiza mucho en los conocimientos para poder moderar, no se puede llegar más allá. Los pocos espacios, el poco apoyo que hay para los artesanos. Eso sería lo malo. Hay que no hay muchos lugares, si no fuera por este convenio que tenemos con el ICI. ¿Dónde íbamos a vender? Solo esperar para el verano. Y el lugar que tenemos que estar inhóspito y tampoco agradable como lugar turístico, la peor plaza, la Teodoro Smith. Entonces no considero que no es un lugar digno para los artesanos. Entonces eso, yo todo lo negativo lo considero a que hay poco apoyo a los artesanos para darle un espacio digno, bueno. No tener un apoyo de otro artesano que trabaje la cestería al mismo nivel de fineza que el que yo hago, ya que si tuviera una persona que trabajara en conjunto conmigo, lograríamos sacar pedidos más grandes y cada persona ganaría por lo que hace. Y por lo demás sería mucho más conocida la técnica porque tendría más expansión a través del trabajo. Está demasiado mal mirado el artesanía. No se abren más espacios, porque la gente piensa que ser feo es lo único que hacer anillos, y pueden hacer cuchillas, pueden hacer vasos, pueden hacer aperos de guaso, igual pueden hacer. Pueden arreglar aperos de guaso, pueden hacer hasta cosas. El artesano en realidad trae un fuego, un funde. Podría hacer hartas cosas. No. Y sí que iba al taller, torneaba así, pero por cablear nomás, por no buscar. Y llegué aquí, entró la cerámica china, intervino, quebraron todos los talleres. Los chanchos crudos los pinté con cola fría, los salí a vender para tomar desayuno. Y ahí seguí haciéndolo así. Pero después de orearla, después de cortar la hoja y de orearla unos 2 o 3 días,
recién comienzo a hacer el sacado de hebra o deshilachado para trabajar. Siempre se va trabajando, sacando hebra a medida que uno va avanzando en el trabajo para que no se sequen y queden más dóciles para trabajar. Si fuera la feria y no vendiera nada, y pasara feria y yo toda la vida con mi mismo producto, entonces estaría tontita, ¿no es cierto? Podría dedicarme a otra cosa. Entonces no, yo por mi lado, yo estoy contenta, porque según mi idea es llegar al público y yo sé que estoy llegando. Y al público lindo, pues a la gente que le gustan las cosas buenas, las cosas artesanales, no a los made in China. Pueda tener una dirección, pues sea permanente el tiempo, que el trabajo ojalá no se mire como solamente artístico, sino también más allá del como tema laboral. Y buscando ganar espacio, porque uno como artesano siempre está como más atrás del empresario, del gran comerciante.